Hello, hello, hello. Good evening. Good evening. Buenas noches. Si ¿Sí me logran escuchar. Buenas noches, sí. Se Excelente. Escuchar. Excelente. Gracias por confirmar. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias por estar puntuales. Faltan algunos compañeros. Según la lista somos aproximadamente 30 compañeros. Eh, habemos menos, pero imagino que los compañeros vienen ingresando. Buenas noches para los que van entrando. Vamos a dar inicio, puntuales al inicio y al final de cada una de las sesiones. Por favor, vamos activando nuestra cámara. Gracias para los que ya tienen su cámara activa y los que no, pues ponga su cámara, por favor, déjese mirar, déjese conocer. Tranquilo, no sé si está nervioso, preocupado, asustado, pero tranquilo, relajado como el mango, que vamos a iniciar de una manera tranquila, ¿verdad? Creo que hay un grupo de WhatsApp, yo lo saludé este día temprano, no sé si usted ya está en el grupo de WhatsApp, eh, si no, pues vamos a ingresar porque es importante que todos estemos en ese grupo. Eh, bienvenidos nuevamente. Ya vemos 16. Faltan todavía bastantes. Veo ahí en el grupo que están escribiendo. Somos 28. Eh, Deje verificar en el grupo. Creo que vamos a saludar aquí también para que identifiquen. Vamos a ingresar a Zoom. Bien, eh, voy a dar unos minutitos aquí porque creo que faltan bastantes aún. Mientras vamos a verificar algo, eh, si usted ya pertenece al grupo de WhatsApp, creo que tuvo el tiempo de ver los mensajes que nos enviaron de parte de Inglés Corporativo. En primer lugar... Eh, le digo, identifique este número. Aquí dice buen día, le saluda Paola Iglesias. Ese nombre de Paola Iglesias, ese número, yo le recomiendo que lo guarde, que lo tenga por ahí a la mano, ya que ella es la persona encargada de brindarnos cualquier asistencia, hablando eh, algún proceso administrativo. Eh, tenga en la mano ese número, guárdelo si usted lo desea porque cualquier cosa que usted necesite, cualquier problema que usted se le presente con la plataforma, con nuestro horario, con la clase, cualquier duda, eh, de parte de staff de Inglés Corporativo, Paola Iglesias es la persona que nos va a brindar asistencia, ¿verdad? Si es que tenga a la mano ese, ese número por cualquier cosa. Acá en el chat le voy a escribir en este momento mi nombre. Luz Guzmán, yo soy la persona que va a estar con ustedes, ¿verdad? Compartiendo estas 16 sesiones que vamos a tener. Yo los saludé ahora temprano por la mañana, pero si alguien por a o B motivo ingresó después al grupo, probablemente no vio mi mensaje, pero acá les dejo también mi número personal. Yo ya pertenezco ahí al grupo. Identifique, ¿verdad? El número por cualquier cosa, cualquier necesidad que usted tenga. Puede escribirte, ya sea al grupo o de manera personal a mi número. Eh. Como le decía, haciendo referencia al mensaje que tenemos de bienvenida a este grupo, pues ahí nos mandan algunas indicaciones. Hoy es el primer día, vamos a hablar mucho español, ¿verdad? Sé que vamos a una clase de inglés, pero este día, por ser el primer día, vamos a tocar unos puntos que tal vez a usted ya se lo dijeron, ya se lo explicaron, pero sí me gustaría que lo aclaremos, que lo tengamos en mente, ya que de eso depende. Eh, eh, su, su progreso en este módulo. Vuelvo y repito, para los que van ingresando, buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Luz Guzmán, por ahí dejo mi número en el chat. Pregunto, quizás inicialmente todos los que estamos acá ya pertenecemos al grupo de WhatsApp o habrá alguien que de casualidad aún no ha ingresado. Me lo puede decir en este momento para ayudarle a ingresar. Asumo que todos estamos en el grupo, entonces todos pertenecemos al grupo de WhatsApp, ¿correcto? Todos estamos ahí. Es importante porque por medio de ese grupo de WhatsApp se nos va a comunicar cualquier información relevante, importante de estas clases que vamos a estar teniendo. Bien, eh, entre todas las cosas que nos menciona ahí Paola, dice que debemos de ingresar a la plataforma de Zoom, a esta plataforma con el nombre completo según el DUI. Y de momento verifico acá, por ejemplo, Ernesto Tobar, no sé si solamente tiene un nombre o un apellido. Eh, Edwin Paul Gutiérrez, no sé si solo tiene un nombre. José Ciudad Real, no sé si así se llama, pero es de verificar. Eh, then we have Majensi Torento, no sé si solamente tiene un nombre y un apellido. Entonces es importante que sigamos las indicaciones desde el primer día. Esta indicación no es de mi persona y tampoco no es tanto de parte de inglés corporativo, sino más bien son lineamientos que INSAFOR establece y debemos de tomarlos en cuenta porque de eso depende mi contenido. Continuidad en este módulo, seguir la indicación. Para estas personas que todavía no tienen el nombre completo, no es necesario que usted se salga de la reunión. Usted puede cambiar y actualizar su nombre desde la plataforma de Zoom. Usted quiere saber y cómo aparece mi nombre. Acá usted va a ver en la plataforma de Zoom diferentes iconos, opciones, botones, como usted le quiera llamar. En la opción de participantes, si usted le da clic ahí donde dice participantes, usted va a ver la lista de todos los que estamos en esta reunión y ahí va a ver cómo aparece su nombre si su nombre está incompleto por favor cámbielo cómo lo voy a cambiar usted busca en la opción de participante su nombre le da clic y aparecen unos puntitos le da clic a esa opción y ahí le va a dar una opción donde dice cambiar nombre rename editar nombre entonces usted le da clic ahí y escribe su nombre completo, porque eso es importante que usted lo haga desde el primer día. Repito, Edwin Paul Gutiérrez. Bueno, Edwin Paul Gutiérrez me aparece doblemente conectado y no hay ningún problema, pero no sé si tiene otro nombre, Edwin, o solamente uno. Edwin Gutiérrez. Confírmeme, por favor. ¿Se ¿Sí me escucha ahí? Sí. Es que no me, me ha fallado el audio de la laptop y por eso me tuve que conectar al celular también. Ok. No hay ningún problema. Usted puede estar conectado en ambos dispositivos. Nada más confirme si solamente un nombre tiene. Eh, Edwin Paul son dos nombres y Gutiérrez solo un apellido. Ah, ok, excelente, calidad, muy bien. Bien, luego los demás creo que ya lo actualizamos, qué bueno, qué bien, gracias. Excelente, esto usted, hoy es el primer día, pues está viendo acá uno por uno, pero esto usted lo va a hacer en automático, correcto, todos los días usted va a verificar, me voy a participantes y veo que mi nombre esté correctamente escrito según mi DUI, porque de acá depende su asistencia a esta sesión. Entonces, por favor, siempre verifique. A veces aparece uno ahí como Galaxy S4. Yo no creo que alguien se llame así, ¿verdad? Más bien es el nombre del dispositivo donde está conectado. Entonces, yo necesito que ahí aparezca mi nombre completo. Bien, vamos encendiendo la cámara. Recordemos que ese es otro de los lineamientos que se nos mandó este día en el grupo de WhatsApp, mantener activa su cámara durante toda la clase. Por favor, active su cámara, no tenga pena, no tenga miedo, no se preocupe, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo prácticamente cuatro semanitas, 16 días. Entonces, debemos de conocernos, debemos de interactuar, debemos de tener cierta comunicación y pues ahí está el requisito. Si alguien tiene algún problema por A o B, C motivo con la cámara, también tenemos un chat. A la par de participantes está una opción de votaciones, compartir pantalla y hay un espacio donde dice chat. Ese chat usted puede escribir a toda la clase en general o un chat privado a mi persona. Si alguien tiene algún problema con su cámara porque no le funciona por ese motivo, me puede escribir en el chat. Soy Fulanito, tengo este problema y por eso no tengo la cámara, pero eh, de alguna manera usted tiene que ir solucionando ese problema, ya que el requisito claramente dice que usted debe de mantener la cámara encendida. Mire, eh, con toda confianza y con todo el respeto que usted se merece, yo le digo, mire, no importa, ya es noche, ya está hora, pues ya uno está cansado, ¿verdad?, ya, eh, es normal verdad no se preocupe si ya eh, que mire me va a ver la ojera mire me va a ver mechudo no importa verdad no estamos acá para ver si está peinado maquillado estamos acá para aprender yo veo los rostros de ustedes lo veo un poco nerviosos quizás pero felices allí al fondo verdad y lo bueno es que yo lo veo a todos así bien libre y voluntariamente, es decir, que usted ha venido acá porque usted quiere. No veo a nadie amarrado, no veo a nadie así con un arma aquí, ¿verdad? Y te metes a la clase y punto. No, ¿verdad? Usted ha venido acá porque usted quiere, ¿verdad? Puede ser que usted esté acá porque le gusta el idioma inglés, puede ser que usted esté acá porque necesita aprender inglés por su trabajo. Pueda que usted esté acá por superación personal, pues quiere aprender algo nuevo. Pueda que usted esté acá, pues, porque lleva una carrera X en cualquier lugar y necesita llevar el inglés a la par. Pueda que usted esté acá, pues, porque desee viajar, qué sé yo, en un futuro y por lo menos decir, mire, deme una hamburguesa, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces, usted está aquí, pues, con un objetivo. Entonces, en primer lugar, lo felicito y la felicito porque la verdad no es fácil. Yo veo personas acá que pues se ven responsables, ¿verdad? Con un trabajo, con una familia, con una obligación y está haciendo usted un esfuerzo de venir y ofrecer una hora de su tiempo eh, para estar acá. Entonces eso pues no lo hace cualquiera, sino que lo hace una persona pues que desea una mejora, una superación, un mejorar, un algo, ¿verdad? Mejor para su vida. Así es que tratemos de sacarle el mayor provecho a esta hora que vamos a estarnos saludando y hacerlo pues con toda la, la disponibilidad. No me tenga pena, no me tenga miedo, es el primer día, usted va a aprender a... Conocerme es normal. El primer día uno dice que me van a decir, que me van a preguntar y va a ser enojado el maestro, verdad. Uno viene así como con un poco de miedo, pero no, no se preocupe. Voy a tratar la manera de hacer esto lo más menos posible. Eh, es noche, pueda que no te sueño, verdad. Pues estamos cansados un día laboral probablemente más cansado que otros algunos días, pero vamos a tratar de que esta hora pues usted la disfrute y venga y venga feliz, ¿verdad? No venga usted como que una hora de sufrimiento y un calvario aquí, no, ¿verdad? Sino que usted venga y esta hora pues usted la disfrute, usted se sienta bien, cómodo y vaya aprendiendo de una manera creativa. Bien, eh, quizá voy a iniciar compartiendo pantalla. Eh, voy a compartir esto pues porque es un requisito, ahí me va a disculpar este, la imagen y eso, pero pues es lo que hay, ¿verdad? Entonces, mi modo. Eh, usted, como le digo, no voy a leer todo eso, pues porque el tiempo es corto, pero ahí va a conocer usted un poco de, de mí, eh, soy la persona que le va a estar acompañando en este proceso. Eh, y un gusto, de veramente para mí un gusto pues tenerlo acá, saludarle, conocerle y poder ayudarle, pues mi objetivo acá es ser su facilitadora, asistirle, acompañarle, ayudarle. Sepa que este programa es bastante autodidacta Quiere decir esto que acá el estudiante, el participante, va avanzando de manera personalizada, de manera individual. No hay una nota colectiva que todo el grupo va a sacar X calificación. La nota es personalizada, el trabajo es individual. En este caso, tal vez yo le pueda asignar alguna tarea extra, pero yo no le voy a asignar a usted ninguna, pero ni una, ni una calificación. Acá la nota se la pone usted, como ya lo vamos a ver a través de la plataforma de trabajo que vamos a tener. Entonces, eh, no se preocupe, eh, si usted diga, híjole, no hice la tarea que dejó la LIC, eh, me va a reprobar. No, yo acá no voy a reprobar a nadie ni a aprobar a nadie. El trabajo usted lo va a ir haciendo semanalmente dentro de la plataforma. Entonces esto, como le digo, voy a dejar de compartir, es generalidades de mi persona y dejé mi nombre, mi número y usted poco a poco pues me va a ir conociendo y va a ver pues cómo vamos a trabajar. Eh, gracias por los que ya activaron su cámara, ya es la gran mayoría. Creo que hay un par nada más que no tienen cámara, imagino que algún problema deben de tener. La plataforma de Zoom es la plataforma oficial. Si es la primera vez que usted la está utilizando, probablemente esté un poco nervioso y por apretar un botón a veces uno aprieta otro, pero poco a poco usted va a ir aprendiendo los botones, los iconos más relevantes, más importantes de esta plataforma y con, con el uso, pues usted se va a dar cuenta que hay algunas opciones que usted puede activar. Lo que yo necesito en este momento es que usted identifique el micrófono, la cámara, el chat. Con eso es suficiente. Usted necesita tener el micrófono, usted necesita tener audio y micrófono porque usted va a hablar. Hoy estoy hablando demasiado yo, pues porque es el primer día y vamos a hablar algunas cosas importantes que deben de estar claras desde el día uno, pero usted va a hablar, usted va a tener que usar su micrófono y necesita tenerlo. Entonces, mientras yo estoy, este... Escuchando, yo tengo que tener mi, mi micrófono en silencio, porque si todos activamos el micrófono, se escucha una gran bulla de fondo y un montón de interferencia. Así es que le pido de manera cordial que cuando usted no esté participando, mantenga su, su micrófono apagado. Obviamente, cuando pasemos a asistencia, usted tiene que contestar a la asistencia y decir, Present or presente, ahora el primer día, right? Y activar su micrófono. Y pues me tiene que escuchar también de manera activa pues este es lo que se está viendo en cada una de las sesiones de manera general le digo nuestras clases son de lunes a jueves de 9 a 10 ese horario se va a respetar espero que así le hayan explicado y no le hayan dicho mire tiene que venir a la clase los domingos a las 2 de la mañana no verdad repito confirmo nuestro horario es de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche Vamos a ser puntuales a la hora de inicio y a la hora de final. A las nueve en punto iniciamos, a las diez en punto finalizamos. Así es que esto es algo que se debe de cumplir, se debe de respetar en la manera de lo posible eh, para que pues las cosas funcionen como debe de ser. Eh, Siguiendo la indicación que se nos envió al grupo de WhatsApp, como les repito, es importante que usted tenga su cámara, yo ya se lo dije, no es porque yo quiero ver quién está ahí a su espalda, qué tiene usted ahí en la sala de su casa, no es relevante, a mí me interesa verlo a usted, que usted está ahí y que pues está eh, poniendo atención a estas sesiones, que el objetivo suyo y mío es que usted aprenda. Entonces, por favor. No olvidemos esa parte. Ahora, si usted tiene un inconveniente por A o B motivo, vuelvo y repito, en el chat usted me puede escribir y explicar y yo le voy a saber comprender. Pueda que tenga una emergencia, pero eso no va a ser todos los días, ¿correcto? Entonces, de esa manera, pues, usted, eh, mantenemos una comunicación y no habría ningún problema. En este momento, voy a compartir pantalla nuevamente. Ahora le voy a compartir... Permítame. Le voy a compartir eh, un documento que usted lo va a mirar en un momento y es una lista de asistencia. Esto usted tiene que saber: se va a pasar a asistencia en dos ocasiones. Normalmente, yo voy a pasar a asistencia los primeros 10 minutos de la clase y los últimos 5 minutos de la clase. Esto se va a hacer siempre. Okay. Es importante que usted responda a la asistencia. si por ABC motivo usted tiene problema con su micrófono y está pero no se escucha o no lo puede activar. usted me escribe en el chat. soy fulano de tal acá estoy. de esa manera yo puedo validar y verificar pues que sí usted está presente y que tiene algún problema con su micrófono. pero de lo contrario, yo espero que usted responda yo acá tengo ya los nombres de cada uno de ustedes correo números e información relevante ok este es un documento mire es un drive en excel verdad entonces acá se va a ir verificando se va a llevar el control de su asistencia desde la clase 1 hasta la clase 16 el módulo está dividido en 16 sesiones cuatro semanas verdad? En este momento estamos iniciando la semana 1 y termina el jueves a la medianoche. Entonces, cada semana se va a llevar un progreso, una nota, una eh, exigencia, si se puede decir así, de parte de INSAFOR e Inglés Corporativo para ver su avance. Voy a mencionar lo de la plataforma luego de pasar la, la asistencia en este momento. Eh, no hay problema, Verónica. Creo que ahí me está escribiendo nada más Verónica Marisol. Por favor, actualice su nombre, ya que debe de tener nombre completo. Dos nombres, dos apellidos, si es que los tuviera, ¿verdad? Si actualiza su nombre. Eso usted todos los días al entrar a la plataforma de Zoom. Lo primero que yo voy a val validar y verificar que mi nombre esté completo, porque de eso depende la asignación de los minutos en su asistencia a esta sesión. Bien, voy a pasar a asistencia. Esta es la primera vez, voy a leer su nombre completo para que usted valide, verifique. Eh, que, que sí, pues su nombre está correcto, no le han puesto el nombre de alguien más o el apellido incorrectos. Okay? Bien, por favor, al escuchar su nombre, usted me dice present or presente, si quiere en español, o para mí que empiece ya present. ¿Ok? Bien, eh, voy a leer nombres completos. Abel Antonio Artiga Herrera. Present. Nice. Amilcar Ernesto Tobar Figueroa. Present. Nice, yeah, Abel, you did it, good, ahí está celebrando Abel Artiga, good, nice, ok, uh, let's see, um, Anthony Alessandro Burgos Martínez, Anthony, present. Alex... Okay, very good, uh, Beatriz Alejandra Montes Córdoba, present, nice, uh, Carlos Cristian Elizondo Hernández, present, nice, Uh, Cecilia Concepción Coto Coto. Present. Pero mi nice. apellido está, está incorrecto. Es Coto Aguilar. Ya ve, aquí no sé qué le han puesto aquí, lo vamos a arreglar. Aguilar. Coto Aguilar. Bien, ahí lo vamos a Present. Gracias. Claudia Vanessa Rivas Jobel. Present. Nice. Edwin Paul Gutiérrez. Present. Nice, Esmeralda Esther Samayoa Linares. Present. Nice. Fernando Daniel Murgas Arias. Fernando Daniel no está. Eh, Gladys Denise Marisol Peñate de Ruiz. My goodness, three yeah. names. <laughs> Present. Tres por falta de uno. Eh. Algunos <laughs> solo ponen uno. Nice. Uh, Jacqueline Elizabeth Ventura de López. Jacqueline Present. Ok, nice. Uh, Jonathan Josué Orellana Nolasco. Present. Nice. Betsy um, Jorge Eduardo Sandoval Lima. Present. Nice. José Isa Isacar Ciudad Real Mejía. José Isacar Ciudad Real Mejía. No. Me pareció verlo conectado entre los participantes. Por favor, de ahí alguna señal de vida uh, en el chat. Present. Ah, ok. So uh, that's correct your name, right? Si está correcto. Uh, sí, sí, sí. Ok, perfect. Nice. A Catherine Emperatriz Portillo Pérez. Present. Nice. A Catherine Xiomara García Vázquez. Present. Nice. Catherine Alejandra Mejía Rodríguez. Catherine Alejandra Mejía Rodríguez. Bien, ahí está Catherine Alejandra. Hable nuevamente porque no se le escuchó su audio. Present. present, there you go, ahora sí, nice, uh, Lidia, uh, Jersey, Toronto, Morales, present, nice, uh, Liliana Gabriela Hernández Mejía, present, nice, Linda Claudia Lizeth Funes de Quintanilla, my goodness, three names as well, present, con ustedes fueron generosos con los nombres, nice. Uh, Mario Antonio Cruz Amaya. Present. Nice, sir. Uh, Mario Jacob Serrano Martínez. Mario Jacob, no. Uh, Rina Margarita Chávez Castillo. Rina Margarita, no. Eh, María Belén Gómez Calpes. Present. Saraí. Ah, sorry, sorry. Saraí Belén, right? So ya le estoy cambiando el nombre. My goodness. <laughs> eh, es la, ya no veo ya la hora ya. Let's see. Uh, Tatiana Floribel Márquez de Rivera. Present. Nice. Uh, Verónica Marisol López de Bolaños. Present. Verónica. Present. Ok, nice. Eh, Wilfredo present. es Kias eh, Chávez Chicas. Nice to meet you, present. Hey, nice to meet you, sir. Nice. Ok, so nice. Esto usted lo va a mirar todos los días. Al inicio y al final usted va a ver que yo aquí coloco quién sí, quién no. Okay, Y a la par están los minutos. Esto es algo que le voy a mencionar. Eh, gracias, ¿verdad? Por contestar la asistencia. Eh, repito, nombre debe de estar completo. Abel Artiga, hágame el favor de completar su nombre. Y tenemos también a Jacqueline Ventura. Siempre debe de estar dos nombres y dos apellidos. Usted, Verónica Marisol, igual, no necesita salirse de la reunión. Usted solo se va a la opción de participantes y ahí va a ver los nombres de todos los compañeros. Usted selecciona su nombre y ahí hay una opción que dice renombrar o cambiar nombre o rename si usted tuviera su plataforma en inglés y ahí usted edita que su nombre esté completo. Porque esto es importante que usted lo haga siempre. Usted siempre que ingrese diga, voy a ver que mi nombre esté bien escrito. Sí, ¿verdad? Y si no, pues ahí yo lo cambio, lo actualizo y ya. Porque esto es importante. Bien, vuelvo al punto que mencioné anteriormente. Este programa es autodidacta. Este programa es de carácter... Individual, si bien es cierto, acá vemos 28 compañeros siguiendo el mismo objetivo, con la misma idea de aprender, pero la nota va a ser individual, ¿verdad? Acá podemos hacer todos los días una actividad grupal, pero siempre su trabajo va a ser evaluado de forma individual. Eh, y de manera autodidacta. Quiere decir que yo no le voy a asignar a usted ninguna calificación. Yo estoy acá para ayudarle, para apoyarle, para eh, reforzar lo que usted está viendo dentro de la plataforma. Usted quiere avanzar al siguiente nivel, usted quiere ir aprobando los módulos, debe de cumplir con dos requisitos. Repito, usted quiere pasar los niveles, ir avanzando. Usted tiene que aprobar dos requisitos. El número uno es la conexión a estas sesiones. Son 16 sesiones. Usted debe de estar presente. Eh, acá no es, ay, hoy no me voy a conectar porque tengo sueño, me voy a ir a dormir. Acá no funciona así. Obviamente puede haber una emergencia a usted o a mí le puede pasar una emergencia, por eso se llama emergencia, porque uno no lo prevé, pero no va a ser una emergencia de las 16 sesiones. Puede ser que usted el día de mañana le diga a su jefe, mire, hoy se va a quedar hasta la medianoche trabajando. Obviamente yo no le voy a decir, mire, renuncia y venga a la clase. No, yo le voy a decir cumpla su obligación, pero recuerde que usted debe de estar sí o sí conectado en esta sesión. Eh, ese es el primer requisito para pasar al siguiente módulo, que usted al finalizar las 16 sesiones acumule un 80% como mínimo de asistencia. Si usted hace la matemática o es bueno para la matemática, usted puede dividir 100 entre 16 y usted va a ver a cómo equivale cada clase, cada día. Eh, si no hago mala cuenta, son 6.20 y algo de puntos que usted va ganando al día. Quiere decir que si usted falta a dos sesiones, usted corre el riesgo de no llegar al 80% como mínimo de aprobación. Con esto no le estoy diciendo que tiene que faltar un día, ¿verdad? Si usted no falta, es lo ideal. Pero por A, B, C motivo, Z motivo, usted tiene un día y la mitad de otro como de gracia. Y aún así usted puede llegar al 80%. Entonces es importante que usted comprenda esta parte que acá cuentan los minutos conectados. Acá, por ejemplo, usted tiene asistencia. Cuando usted vea un número uno, quiere decir que está presente. Usted ve un número cero en rojo, quiere decir que usted no está. Pero el día de mañana usted va a ver un panorama diferente. Cuando pasemos la asistencia de la clase 2. aquí a la par va a ver un número de minutos conectados. La hora tiene 60 minutos. Quiere decir que si usted se conecta a las 9 en punto y nos desconectamos a las 10 en punto, usted va a ganar 60 minutos, que es el 100% del día. Pero supongamos que se va la electricidad, se le corta el internet, se le reinicia el router, se le apaga el teléfono, se le apaga la computadora, lo que sea que le pase. Quiere decir que usted ese día no va a lograr 60 minutos. Si usted entra tarde, porque venía en el tráfico, porque estaba lloviendo, por lo que sea. Entonces, ese día... La plataforma de Zoom, esto no lo hago yo. La plataforma de Zoom ya está codificada para contabilizar los minutos que su nombre genere. Por eso es importante que usted tenga el nombre completo. Si usted solo le pone Juanito, la plataforma de Zoom no tiene a nadie codificado con Juanito. ¿Verdad? Entonces no le va a asignar el tiempo. Usted tiene que poner su nombre porque así ha sido inscrito. Entonces, cada día la plataforma va a decir, fulano estuvo ocho, eh, 60 minutos conectado, Menganito estuvo 40 minutos, quiere decir que le faltaron 20. Entonces, estos minutos de acá son los indispensables que usted tiene que lograr el 80%. Ese es el primer requisito que usted necesita para aprobar el módulo. Eh, vuelvo y repito: en el grupo está Paola. Ella es nuestra ayuda de parte de staff de inglés corporativo. ¿Por qué le digo eso? Imagínense que el día de mañana usted, qué sé yo, le quitan cinco muelas, no, no le pueden quitar cinco, lo matan a uno, quizá o sea, le quitan dos, digamos, le quitan dos muelas, entonces usted obviamente necesita descansar, qué sé yo, verdad, no, no puede, entonces usted le dice a Paola, Paola, soy fulano de tal, de tal grupo, de tal horario, tengo este problema, ella le va a orientar y le va a decir qué poder hacer. Yo le agradecería en el alma si usted me escribe a mí, me dice, mire, soy fulano de tal grupo, tengo este problema y esto me pasa. Yo le voy a agradecer y yo le voy a contestar y le voy a decir, gracias por informar, pero con eso yo no le estoy diciendo que yo le voy a poner asistencia. Yo como facilitador no estoy autorizada a darle permiso a nadie. Paola le va a autorizar. Entonces, usted tiene un problema por ABC motivo, no puede entrar a la plataforma, se le bloqueó la plataforma, eh, tiene un problema con el horario, usted va con Paola. Ahora, usted tiene un problema que no entiende un ejercicio, que el ejercicio en la plataforma, usted un tema no lo entiende, eso va conmigo. Todo lo que tenga que ver con lo académico, del desarrollo del módulo, usted me lo pregunta a mí. Todo lo que tenga que ver con lo administrativo del módulo se va con Paola. Eso es bien importante que usted lo sepa y hágalo, por favor, hágalo, porque el objetivo suyo de estar acá es aprender y e ir avanzando. El objetivo mío también es que usted aprenda y que usted vaya avanzando, del módulo 1 pase al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y así sucesivamente entonces si ambos perseguimos el mismo modo el mismo objetivo vamos a hacer lo correcto ¿ok? entonces cualquier cosa administrativa con Paola cualquier cosa académica conmigo igual usted tiene una emergencia Paola le va a decir qué es lo que puede hacer recuerde yo le estoy avisando desde el primer día usted quiere pasar el módulo acá al final usted tiene que tener un 80% si usted no viene, acá le va a aparecer cero y aquí mañana va a decir cero, minutos de cero, porque no hay nada, no vino, ¿verdad? Eso lo hace la plataforma. Yo acá solo pongo esto y mañana automáticamente el documento me va a llenar este otro. Entonces, esto usted lo va a ir viendo día a día. Repito, usted tiene que tener un 80% de conexión. Quiere decir que sí o sí usted debe de estar acá presente con su cámara encendida. Con su nombre completo según el DUI. Y eso. Estamos bien en esa parte. Me he dado a entender en esta primera parte. Sí. Bien. Pasemos a la otra parte, que es la plataforma. En este momento, eh, estoy compartiendo pantalla. Eh, yo ingresé, creo que el sábado, viernes, no sé cuándo, de, 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 al grupo de WhatsApp y yo logré ver que ahí a usted le, le habían. Enviado como los pasos, como usted va a activar su cuenta. Yo vi que algunos confirmaron, sí, ya pude ingresar. Esto es importante que ustedes del día de hoy, no mañana, no el otro mes, no la otra semana, hoy, 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 ¿verdad? de Usted ya ingresó y ya vio un icono parecido a esto en su plataforma, está bien. Pero si usted no ha entrado a probar y ver, hágalo antes de irse a dormir. Este mismo día, porque yo necesito que usted me confirme que usted ve esto que está viendo acá en mi pantalla. Yo en este momento estoy en una computadora. La vista probablemente pueda ser diferente si usted ingresa desde un teléfono celular. Pero en una computadora, esta es como la pantalla que usted va a mirar. Usted le han enviado a su correo un usuario, una contraseña, unos links, una playlist, le han enviado todo. ¿Verdad? Entonces, usted tiene que entrar a la plataforma hoy mismo, no mañana, hoy mismo. ¿Y uh, cómo voy a ingresar acá? Usted puede ver que yo tengo otro grupo, pero eso es porque yo tengo otro grupo, pero usted solo tiene este. Le va a aparecer así. ¿Cómo yo ingreso? Ya puse mi correo, mi contraseña y ¡pum! aparece esta pantalla. Yo voy a empezar a trabajar en la plataforma hoy mismo. ¿Cómo voy a empezar? Le doy clic acá donde dice inglés principiante módulo 1. Me va a llevar a esta pantalla. Tal vez la vista, lo que usted está viendo en este instante, pueda que usted diga, ay, pero está diferente. Yo tengo aquí el perfil de instructor, pero la verdad no es la gran diferencia. Algo similar a esto es lo que usted debería de estar viendo. Yo le aconsejo, si usted tiene al... Está, no sé, tiene otro dispositivo, está en el teléfono y tiene una computadora, tiene otro teléfono, tiene una tablet, una laptop, lo que sea. Fuera bueno que usted va, verifique en este momento lo que yo estoy viendo para que usted tenga claro su trabajo, ¿verdad? Y esto es importante que desde el día uno que quede pero clarísimo, ¿verdad? No puedo yo llegar al jueves, que es el final de la primera semana y decir... Yo no sabía que tenía que entrar a la plataforma. Eh, el módulo, como le dije, está dividido en cuatro semanas. Las notas suyas se las van a pedir semanalmente. Quiere decir que usted no me puede decir, ay, yo allá, cuando vaya terminando el módulo, ay, yo voy a hacer esto. No, aquí no funciona así. Acá le van a exigir a usted trabajo semanal, semanal y esta es la primera semana que inicia ahora y termina el jueves, usted le van a decir que tiene que completar la sección 1 y la sección 2 de la plataforma. Fíjese bien, acá usted va a ver en diferentes pestañas, diferentes ventanas. Es importante esta, mire donde dice Students Manual Principiante 1. Este es el manual de trabajo, este es su apoyo, este es su manual. Este manual es el que le va a ir ayudando a usted a resolver el curso. Esta parte de aquí, la plataforma. Eh, este manual usted lo puede descargar, lo puede imprimir, lo puede tener como usted quiera. Este mismo día yo se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp por si alguien no lo ha descargado, no sabe cómo descargarlo. Yo se lo voy a mandar ya descargado para que usted lo tenga. Este es el desarrollo de la clase. Aquí, lo que está acá es lo que nosotros vamos a desarrollar. Lo que está acá es lo que a usted le va a servir de apoyo para que usted conteste su plataforma de manera individual. Luego, me voy acá, miren la primera pestaña donde dice curso. Acá están las... Cinco secciones que vamos a desarrollar en estas eh, cuatro semanas. Miren, sección 1, 2, 3, 4 and 5. ¿Ok? Como le voy a mencionar para que usted sepa, pero no se preocupe si se le olvida. Esto yo todos los días, yo se lo voy a recordar y todos los días nos lo van a recordar al grupo de WhatsApp. La sección 1 y la sección 2 which is it's nice to meet you and what's this, así se llama en estas unidades. Estas dos secciones usted las tiene que trabajar en la semana 1, es decir, entre ahora y el jueves a la medianoche. Jueves a la medianoche usted tiene para trabajar la sección 1 y 2. En la semana 2 a usted le van a pedir la sección 3 y el midterm exam, que es como un examen de mitad de módulo. En la semana tres, a usted le van a pedir la section number 4 y le van a pedir el 50% de la sección 5. Y en la semana 4 a usted le van a pedir el otro 50% de la sección 5 y el final exam. Esto si usted no se acuerda mañana no se preocupe. Ahorita lo único que usted debe recordar es que esta semana que estoy iniciando es la semana 1, empieza lunes y termina jueves y yo entre lunes y jueves yo tengo que completar la sección 1 y la sección 2. Eso es lo importante que usted se acuerde. Mañana pasado yo le voy a ir mencionando y recordando, pero esto es ahora cómo yo hago, cómo yo trabajo, cómo yo sé qué es lo que tengo que hacer empiezo obviamente desde el inicio verdad sección 1 le doy clic acá donde está el nombre de la unidad que se llama It's nice to meet you. Le doy clic y de esta manera la plataforma me va a indicar los ejercicios que contiene la unidad 1 o la sección number 1 y yo debo de ir completando uno a uno todos los ejercicios que se me presentan. mire, 1.0. El ejercicio 1.0 es un objetivo. ¿Qué debo de hacer yo? Leerlo. Miren, aquí está en inglés y aquí está en español. Supongamos que ya lo leí. Me voy acá a la parte de abajo. Hay un botón que dice next o siguiente si está en español. Le doy clic y me lleva al 1.1. El ejercicio 1.1 se llama My name is Jennifer Miller. ¿Ok? ¿Qué es el ejercicio 1.1? Es un video. Estos videos ya están acá en la plataforma, ya están descargados, ya están ahí. Quiere decir que no tengo que ir allá al canal de YouTube para verlo. Yo simplemente le doy clic acá y el video inicia. En este momento yo no estoy compartiendo audio, usted no escucha nada, pero yo sí aquí lo puedo escuchar. Entonces, ¿qué hago yo? Escuchar el video de principio a fin. En esta parte de acá está un script que está prácticamente diciéndole... En español, lo que la persona le está diciendo aquí. Ahora, digamos que yo ya vi el video. Por favor, yo le pido de la manera más amable que hagamos la plataforma conciencia, ¿verdad? Hágalo de verdad, porque usted quiere aprender, ¿verdad? Alguien me puede decir, ah, yo de un solo lo voy a adelantar y ya voy a decir que ya lo vi. Usted lo puede hacer, pero usted no está acá para ir pasando así, ¿verdad? Usted está aquí para aprender escuche, usted diga, híjole, no entendí bien, véalo otra vez el video, aquí está, lo puede ver las veces que usted lo desea, hasta que usted comprenda lo que ahí le están explicando, porque este video le va a servir para responder al siguiente ejercicio. Y algo importante que usted debe de saber es que, repito, esto es autodidacta, puede ser que Conmigo usted, allá en el manual, estemos en la sección 1, pero a usted, el staff de inglés corporativo, le esté pidiendo la sección 2. Usted no puede decir, no, porque la LIC va en el 1, yo por eso no he avanzado. No, aquí es usted va avanzando en base al requerimiento. Yo le voy apoyando y yo le voy a ayudar, claro que sí, pero que yo vaya en la sección 1 no quiere decir que usted no puede ir en la 2. Que yo vaya en la sección 2 no quiere decir que usted no puede ir en la 3. Usted se va a pegar a lo que ellos le están pidiendo. Ok. Aquí el video le está explicando. O sea, esto es: yo soy un apoyo. Mire, fíjese que en tal apartado yo escuché esto, yo no lo entendí. Aquí en la clase lo, lo aclaramos, pero usted ya lo hizo. Porque usted lo va haciendo en base a la plataforma. Entonces, en esta parte, mire, hay una parte acá donde dice discusión. En esta parte usted puede agregar un comentario. Yo le pido que por favor lo haga. Eh, obviamente su comentario va a ir encaminado a lo que usted ha visto acá en el video. No me va a poner usted aquí, los tomates están a 8 por el dólar. No, ¿verdad? Usted me va a poner aquí, por ejemplo, el video se llama, My name is Jennifer Miller. Vengo yo y pongo, y hey, my name is Luz Guzmán. Ya con eso yo puse algo relacionado a lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Vaya agregando. Ahora alguien me pregunta, ¿y qué pasa si no agrego un comentario? No pasa nada. Usted siempre puede darle siguiente y no pasa nada. Quiere decir que no es obligación. No es obligación, pero yo se lo pido que lo haga. ¿Por qué? Porque yo me imagino que usted al final quiere tener 100% de su nota. Pero si yo voy dejando uno o dos ejercicios sin responder, mi porcentaje obviamente va a ir bajando. Ya no voy a tener 100, voy a tener 98, 95, 90. Con 80 yo paso pero yo no creo que usted quiera ir raspado como una minuta con el 80. Usted quiere ir más del 80 porque quiere ir bien en su nota. Entonces, si usted va haciendo cada uno de los ejercicios, usted va a ir obteniendo el 100%. Si usted dice, "Ay, este no lo quiero hacer, me lo salto." ¿Qué va a pasar? La plataforma va a decir, "Ah, entonces va a llegar a 80 porque se saltó uno." No sé si me doy a entender en esa parte. Bien. Ahora mire, le doy next, el 1.3 es possessives, my, your, his, hers. Okay, veo otra vez el video, agrego el comentario, ya lo hice. Siguiente. Mire, ahora voy con el 1.4, now let's check. Es importante mire que usted identifique los ejercicios por número. Si se fija, todos tienen un numerito. Todos tienen un numerito. ¿Por qué? Es importante porque, mire, usted en algún momento pueda que necesite ayuda. Y diga usted, ay no, yo aquí yo no entiendo qué voy a hacer, qué tengo que poner. Ya lo intenté, pero no puedo. Usted viene y me dice, mire, por favor, ayúdeme. Claro que sí, con gusto yo le voy a ayudar. Solamente escúcheme esto y le voy a pedir de manera muy amable que siga esta indicación. Imagínense que usted me dice. Mire, ahí me ayuda con un ejercicio. ¿Cuál? Ay, no sé, uno de la plataforma. Dios mío, si son más de 100 ejercicios. Ay, sí, pero uno de letras. No, ¿verdad? No es una referencia para mí de poder ubicar. Y adivinar cuál es. Usted me va a decir, mire, Lick, soy fulano de tal de tal grupo. Yo tengo grupos en la mañana y tengo otro grupo antes de usted. Entonces no todos son iguales. No todas las plataformas de todos son iguales. Usted me va a decir, soy fulano de tal del grupo tal de tal horario. Ah, yo digo, ah, este es el principiante, uno de nueve a diez. Y mire, y tengo problema en el ejercicio 1.4. Yo no sé qué hacer. Vengo yo, ingreso a mi plataforma y veo el ejercicio 1.4. Fácil, que usted solo me diga, hay uno de esos, usted de ahí. No sé cuál. El, la unidad 1 tiene 13 ejercicios, si no estoy mal. Veamos. Este es el 1.13. Tiene tres ejercicios como para yo adivinar de los 13 cuál es. Es bien difícil. Usted me lo va a identificar por el número. El número 1.13 yo no lo puedo hacer, por favor, me ayuda. Yo vengo, ingreso y le explico. Ah, mire, acá hay que escuchar el audio, en base a ese audio se van respondiendo las preguntas, son números de teléfono, por ejemplo, en el número 1 se puede poner este y de esa manera yo le voy a ayudar. No me vaya a decir tampoco, mire, mándeme las respuestas, por favor, porque no es el objetivo. El objetivo es que yo le apoye, que yo le ayude, que yo le oriente. Le puedo dar uno de ejemplo. Mire, aquí hay un ejemplo. En base a este guía, me comenta si lo complete. Si no, pues me vuelve a preguntar y vea, veamos otro. Y así yo le voy a ir apoyando. ¿Verdad? No me va a decir ya el jueves allá, como a las 11 de la noche, mire, cree que me manda la respuesta del 1 hasta el 1.3. No, ¿verdad? No es así. Entonces... Eh, de esta forma es como usted va a ir avanzando. Acá, la plataforma le va a ir completando los ejercicios. Hay una parte acá que se llama progreso. Mire, a la parte de curso está progreso. Quiere decir que usted no necesita preguntarme a mí. Usted no me tiene que decir, mire, Liki, cuánto llevo de nota. Acá usted puede ver su nota. Usted se va a la pantalla, a la pestaña de progreso, y aquí le va a decir: su nota de la sección 1 es tanto, su nota de la sección, y usted dice: ay, no, tengo 50, no me gusta. Aquí mismo la plataforma le va a decir: mire, el ejercicio 1.8, usted lo tiene incorrecto tal parte y tal parte está malo, entonces qué hago yo? Regreso, yo puedo regresar y volver a la plataforma, al ejercicio, las veces que yo quiera. Mire, me equivoqué, me salió todo malo. Usted vuelve y lo hace nuevamente hasta que lo tenga correcto. Lo puede repetir cien mil veces si usted lo desea. Entonces el objetivo es que usted vaya, pues, avanzando, corrigiendo y en la parte de progreso usted va revisando. ¿Cuánta nota usted lleva? Quiere decir que para el jueves, la sección 1 y la sección 2, usted tiene que tener dos barritas aquí que le indican que usted está en 80 o más para poder usted aprobar la primera semana. No sé si me he dado a entender en esta parte, habrá alguna duda, pregunta, con mucho gusto le respondo. Pueden levantar su mano de manera virtual. Ahí en la plataforma hay una opción que dice levantar la mano. Si usted desea hacer alguna pregunta, no sé, díganme, están muy callados. No hay dudas. Me han tenido miedo. No. No me tenga miedo, no me tenga pena. Yo no le voy a pegar. Ahí sí, virtualmente no le pega a nadie. Ni presencial, ni presencial, no se preocupe. Bien, very good. Dice Esmeralda Esther. So, no questions, no hay ninguna duda. Se entiende la plataforma, qué es lo que usted va a hacer hoy mismo. Si usted no ha intentado ingresar. Por favor, hágalo. Si hubiera un problema, usted mañana, primera hora, en el grupo de WhatsApp, soy fulano de tal, de tal grupo y miren, no puedo entrar a la plataforma, me da este error. Mañana mismo yo le busco asistencia con Paola para que me le llamen, se comuniquen con usted, me le apoyen y usted tenga acceso a la plataforma. Lo que yo no quiero es que vayamos a llegar al jueves allá, a las 10 de la noche, terminando la clase y usted diga, ¡Eh! no hice la plataforma, porque ahí sí lo vamos a castigar, mentira, ¿no? no, no lo vamos a castigar, pero inglés corporativo va a mandar el viernes a primera hora la lista negra y usted no quiere estar en la lista negra, ¿verdad? inglés corporativo va a mandar a decir fulano sultano mengano no ha trabajado, ¿por qué? y va a estar ahí usted, ¿verdad? entre los más buscados y nadie quiere estar en la lista de los más buscados, ¿verdad? Entonces, usted no quiere aparecer ahí. Como que no ha trabajado, usted siga la indicación, haga lo que debe de hacer y así usted va a ir avanzando en sus cuatro semanitas y ¡pum! Cuando menos sienta va a estar allá en el módulo 2. Bien, Abel Antonio levantó su mano, dígame. Bueno, no, eh, Buenas noches, solo una, pregu una preguntita para aclarar. Eh, no sé si usted en el día va a tener todo el día para contestar preguntas. Eh, sobre la plataforma o tiene un horario que no podemos preguntarle. Le digo, pregunto porque a veces tenemos diferentes horarios de trabajo, de estudio o de cualquier otra situación. Entonces, para saber a qué horas nosotros no podemos eh, hacerle alguna pregunta, porque no voy a estar insistiendo que me responda, que me responda, porque yo sí estoy trabajando en la plataforma y puede ser que usted esté ocupada en ese momento. Gracias. Gracias, muy buena pre pregunta, Abel. Y sí, le respondo. Mire, normalmente yo tengo pues mi teléfono 24/7, digamos, ¿verdad? Obviamente yo tengo otras clases, por ejemplo, vengo ahorita de 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10 esas tres horas me llamen me trimbren me esté sonando el teléfono yo no atiendo porque estoy acá con ustedes entonces eh, usted me escribe un mensajito de WhatsApp en cualquier hora del día usted me puede escribir yo le digo quisiera responder inmediato pero igual tengo otro trabajo por la mañana verdad pero más sin embargo yo siempre le voy a responder tal vez no en el instante ¿Verdad? Pero en el transcurso del, del día, si usted me escribe temprano y en el transcurso del día, yo le respondo. Igual, eh, no se vayan a asustar si yo les respondo a las 11 de la noche. O sea, termino con ustedes a las 10 y en, termino y empiezo a ver todos los mensajes de, 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 de los compañeros de otros grupos y de este grupo que me han escrito y a esa hora yo le brindo asistencia. Así que me van a disculpar, pero a veces a esa hora yo respondo. Eh, una hora en específica, no tengo. O sea, usted me puede escribir. Yo con todo gusto le respondo, aunque tal vez no en el instante. Pero de que yo le voy a responder, eso usted téngalo por seguro que yo lo voy a hacer. Ahora, llamadas de 7 a 10, yo no respondo porque yo estoy acá en clase. Entonces, eh. Usted me deja un mensajito, soy fulanito, mire esto, esto y esto. En este ejercicio yo necesito asistencia, por favor. Ahí me deja usted y yo, con el mayor del gusto, yo le voy a responder y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. A veces, fíjense, yo trabajo en un área rural durante el día, la señal no es muy buena, me cuesta un poco entrar a la plataforma, pero una vez yo agarre señal, yo le, le voy a, a brindar apoyo con la plataforma y este como le digo así sea a las 11 de la noche yo le voy a contestar a ver así que cuando usted necesite ayuda me manda ahí cuál es la asistencia y en el momento que yo pueda yo le respondo bien eh, no sé si habrá alguna otra duda pregunta tenemos tres minutos Estamos bien, espero retenerlos a todos el día de mañana, más tardecito yo les envío el, el manual ahí por WhatsApp para que ya lo tenga descargado. Nada más quiero confirmar si entró a la sesión Fernando Daniel, no tiene asistencia Fernando Daniel y Mario Jacó, Serrano y Reina Margarita, no están presentes. Nice, Catherine Emperatriz, ahí en el chat. Bien, tres personas no están presentes. Los demás, este, eh, pues, ya tienen su asistencia. Tengo una manita de Catherine Alejandra. Uh, go ahead, Catherine, con su pregunta. Buenas noches, Echet. Eh, fíjense que yo he llegado al ejercicio 1.13, que incluso lo estaba comentando usted de los números de teléfono. Los primeros los tengo buenos, los últimos dos, el video no lo, no sé si solo a mí me aparece así, pero no da el de Jennifer Miller y el de Michael. Bien, lo, lo voy a lo, verificar, lo voy a verificar, qué raro, voy a verificar que el audio esté completo, debería estar, lo repetí, y lo tenés... repetí porque si los primeros sí, este los da, los da completos y, y se pueden responder, pero y el de Jennifer Miller y el de Michael, o sea, yo no lo, no, no, escucho que los, que da los números para uno, y los, y los poniendo Agregando. en el. De, Bien, ¿no? gracias por la observación, Catherine, yo verifico, si gusta, mañana podemos compartir pantalla y lo vemos. En ese ejercicio okay. tomen en cuenta que el zero, uno dice cero, ¿verdad? En español, cero. Para números de teléfono, direcciones es o. Oh, cuando se escuche que en el audio dice o, oh, mean cero, cero, ¿ok? Cuando yo doy eh, direcciones, números, credit card numbers en inglés, no digo cero, ¿ok? Nosotros en español decimos cero uno, pero en inglés it says o. Oh, Ok, o oh, cuando estoy dando números, hago ese paréntesis porque se quedan así como y eso que dijo, el qué número era el o means a zero. Ok, bien, mañana vamos a validar, Catherine. Déjeme verificar eh, ese audio y lo validamos y confirmamos mañana porque todos vamos a llegar a esa parte. Gracias. Y que bueno, la felicito. Imagínense, ya va en el 1.3 y tal vez alguno ni ha intentado entrar, entonces es necesario que usted entre a la plataforma. Ay, si sí, yo, dicen algunos, ni ha entrado. Entonces, ya está tarde. Si usted no ha entrado a la plataforma, ya está tarde, porque para el jueves usted tiene que tener sección 1 y sección 2 completa, al menos arriba de un 80%. Bien, el tiempo se ha acabado. Vamos a ser puntuales para iniciar, para finalizar, ¿verdad? Agradezco definitivamente su presencia, sus cámaras encendidas, sus preguntas y su atención. Espero pues me haya dado a entender con lo que quise transmitir y sea de su agrado. Mire, todo lo bueno cuesta. Yo lo animo, yo lo invito a que usted mmm, se conecte el día de mañana, el mismo link, el mismo horario y empecemos. Venga positivo, venga con energías. Yo sé que es noche, ya el hámster está cansado, pero hay que hacer el esfuerzo: hay que hacer el esfuerzo de mantenernos despiertos y tener una su tacita de café, un su pedazo de pan, no hay problema. Algo usted tiene que hacer para mantenerse activo y permanecer una horita que pasa súper rápido. Y eh, bueno. El día de mañana empezamos de lleno con el manual. Usted empieza la plataforma, cualquier duda de la plataforma me la hace saber y con gusto yo les apoyo. Igual mañana proyecto nuevamente plataforma y vamos a hacer un, po, un par de ejercicios ya para que usted vaya agarrando el hilo, cómo es que funciona y no le tenga miedo a la plataforma, si se equivoca, usted va y lo repite y lo vuelve a borrar y lo vuelve a hacer hasta que lo obtenga correcto. Bien, so it's a big pleasure for me to meet you, okay? So, un gusto conocerles, saludarles. En I hope to see you tomorrow, right? Espero verlos a todos el día de mañana y continuamos. Vamos de lunes a jueves, right? So, nos despedimos, decimos good night, ya sería Buenas noches, verdad? Good night, everyone. Bye bye, and see you tomorrow. Good night, good night, teacher. good night, good night, good night. Good see you good tomorrow. Night. Good night, good night, night. Good night. Good night, good night and every night. Good night, okay. good night. Good night.